Es aquí que citamos que en estos 10 días, además de haber sido aislado y en calidad de ser humano, necesita interrelacionarse con otras personas, fueron violados los derechos reconocidos por la Convención, la Declaración de los Derechos Humanos en 1948. Como lo citó mi colega, el doctor Mario Cubi, fueron violados el artículo 2 de la ya mencionada Convención, que dice: toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin perjuicio y sin discriminación de raza, etnia, religión, filiación política o cualquier otra índole. ¿Dónde estuvo su libertad? Se vio violada. Además de las diversas, de los diversos malos tratos y torturas a los que fue sometido. Es así que el artículo 5 de la declaración versa: nadie será sometido a torturas ni a malos tratos, ni a tratos inhumanos, los cuales podemos comprobar si fue secuestrado, fueron llevados a cabo. El artículo 8 de la misma declaración versa que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo. ¿Dónde está el recurso efectivo? Este proceso no debió de haberse llevado a cabo porque no se siguieron las diligencias pertinentes. No se le hizo conocer a nuestro detenido los motivos por los cuales estaba siendo detenido, no se le proveyó una legítima defensa. Entonces, ¿cómo inició el proceso de indagación preprocesal y, peor aún, la procesal? Continúa así que en el artículo 9 de la misma declaración sé que nadie podrá ser arbitrariamente detenido. El señor Adolf Eichmann fue arbitrariamente detenido. Ni siquiera detenido, digámoslo así, fue secuestrado. Lo cual nos demuestra que este proceso no tiene la base legal debida para ser continuo. Le cedo la palabra a mi colega, la doctora Leandra Olives, para que proceda. En nuestros alegatos por parte de la defensa también tenemos la violación a un derecho internacional, como lo fue la violación hacia el Estado argentino, ya que la OEA, mediante el texto aprobado, manifiesta el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuera el motivo, aún de manera temporal. Y además, alegamos que el quiebre de la regla número 1 no escrita en la comunidad del espionaje: nunca cometer secuestros en países amigos para evitar conflictos. Y podemos notar claramente que el secuestro fue interpretado como una violación flagrante a la soberanía argentina. Bueno, vamos a partir de que dicen que no tenemos base legal. ¿Qué más base legal que el juicio de Nuremberg? Para primera. Defendieron a Argentina. Yo creo que nosotros hemos venido a hablar sobre Adolf Eichmann. Argentina tuvo un problema diplomático con Israel, se disculpó Israel. Argentina nunca tomó una medida para extraditarlo, ya que Eichmann era un ciudadano ilegal. Siguiente, dicen que no se garantiza el debido proceso. Es lo que estamos viviendo aquí, por eso. Ellos están defendiendo, dicen que no hay defensa ilegítima. ¿Qué hacen aquí? Si no hubiera defensa ilegítima, no estuvieran aquí. Dicen que Eichmann no estuvo en contacto con nadie. Entonces, ¿cómo están defendiendo a ellos si no han estado con él? Siguiente. Tenemos que dice que tuvo una convivencia buena en Argentina. Era una persona ilegal que, si llamaba la atención, obviamente iba a ser detenido. O sea, que decir que tuvo una convivencia buena después de asesinar millones de judíos no es algo que debería tomarse en cuenta. También me dijeron que el abogado Vancouver, que le probemos lo de Himmler. Himmler quería hacer una paz con Francia. Yo lo invito a que investigue. Quería hacer una Francia con Francia y quería usar a los judíos para intercambio económico también. Como Himmler, como Eichmann, tenía amigos en la parte de arriba de la parte digital. Él sería que iban a cubrir las espaldas. Otra cosa más, él no fue teniente coronel, él fue más que teniente coronel, fue coronel. Porque si bien yo creo que ya cabe recalcar cuáles fueron sus cargos mientras estuvo en la SS, en 1932 fue soldado, y en el 33 cabo, en el 37
su oficial superior. En el 38, subteniente. En 1939, teniente. En 1940, capitán. En 1941, comandante. En 1941, también ese mismo año, fue teniente coronel. Y el 20 de abril de 1945, a poco de terminar la Segunda Guerra Mundial, como todos saben, fue ascendido. ¿Por qué habrá sido ascendido? Al haber hecho su trabajo. Entonces, decir también de que los crímenes de guerra no están debidamente explicados, nuevamente, el tribunal de Núremberg acaba de juzgar a más de 12 personas, y se lo sentenció a la muerte, como nosotros pedimos, por todos los crímenes que cometió. Dicen que siguió órdenes, no siguió órdenes, él impartió órdenes porque era el jefe de su sección. Ahora mi colega Oscar Borgoro va a continuar. Bueno, solo quiero recalcar, para los abogados defensores, que la ley de guerra no solamente debe buscarse en los tratados de derecho, sino también en la costumbre y en la práctica de los estados que gradualmente han venido al reconocimiento universal. Es decir, hay que basarse en la costumbre, que como todos sabemos, es una fuente fundamental del derecho internacional. A continuación, con el permiso del tribunal, quisiera leer el testimonio de Dieter Wenzlensky, que fue un oficial del ejército alemán subordinado a Hecho, si me permiten leer. Le hacen la pregunta en un juicio de Turquía, ¿conoce a Adolf Eichmann? Sí, conozco a Eichmann desde 1934. Dice, ¿hasta qué punto conoce usted personalmente a Eichmann? Responde el acusado. Lo conocemos muy bien. Yo además conocía muy bien a su familia. Bueno, en todo lo concerniente vamos a la parte importante. Este señor le dice, ¿preguntó usted algo sobre lo que significan las palabras solución final utilizadas en la orden impartida por Eichmann? Respuesta. Eichmann procedió a explicar el significado del concepto. Ello es ejecutar la destrucción biológica planificada de la raza judía en los territorios orientales con el concepto del término solución final. Como todos sabemos, en la Segunda Guerra Mundial había cierto, se le llamaban el comando Eichmann, y le preguntan qué les usaba. El comando Eichmann de acción especial se organizó bajo la supervisión directa de quién, responde el acusado. De hecho, en todas las cuestiones de personal, Eichmann estaba subordinado al Standartführer del otro, del líder de Einsatzgruppen. En cuestiones técnicas, él no podía darle una orden a Eichmann. Asimismo, Eichmann informaba directamente a Berlín todas las cuestiones que llevaba a cabo. Es decir, que Eichmann no está subordinado a nadie, a su rol, él reportaba directamente desde Berlín, por lo cual podemos decir que él impartía órdenes de su sección. Aquí termina la sección. ¿Quién es? ¿En la defensa tiene la palabra? Bueno, se procede a la contrarreforma. Dice en nuestros fiscales y presentes que no se está hablando de debido proceso. Pero es un tanto lógico que no se estaría sustanciando este juicio si no se hubiesen violado los procedimientos previos. Como ya lo mencioné anteriormente, la etapa preprocesal consiste en la indagación, en la aceptación de los derechos del presunto delincuente criminal. Es decir, que la parte fiscal está reafirmando que emplearon la figura por supuesto. Como lo dije anteriormente, el secuestro no está reconocido en ninguna legislación doméstica, mucho menos en la comunidad internacional, como un medio idóneo para llevar un proceso a la instancia judicial. ¿Por qué no responden a la utilización de este medio? Están violando sus derechos humanos. Recordemos los principios hermenéuticos del derecho humano. No puedo yo sacrificar un derecho humano por conculcar otro. Están aquí violando los derechos humanos de nuestro detenido en justificación a que él violó los derechos humanos de otros. Entonces,